chicos, yo soy Luisa Blancas, soy de la Ciudad de México y estamos aquí en Ecocentro, Querétaro. Bueno, en esta práctica tuvimos una pequeña caída. En una curva trazamos mal y pegamos en el piano y nos caímos, pero ahorita ya arreglamos la moto con ayuda de mi papá, mi primo y mi hermano. Arreglaron la moto y pues ahorita ya estamos listos para la carrera y dar lo mejor de nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Blancas. Venimos del equipo Blancas Racing. Somos del Estado de México. Estamos en la cuarta fecha del campeonato de regional en Querétaro. Veníamos corriendo del motocross, venimos saliendo del campeonato nacional, nos pasamos a la Superbike para debutar en esta modalidad y gracias a Dios vamos con un buen empuje. Ahorita estamos rankeados en el lugar número 10, esperamos remontar un poquito más en lo de la trayectoria de ahorita de la pista, solamente hay un segundo de diferencia. Arrancamos la carrera y tomamos el noveno lugar y alrededor de la segunda vuelta tuvimos un rebase y la verdad estuvo muy, muy buena la carrera, muy buenos pilotos, pero pues dimos lo mejor de nosotros y logramos quedar en el séptimo de lugar de la carrera y pues estamos muy contentos porque es la primera vez que entramos a Querétaro y pues vamos por Mochino. En séptimo lugar, desgraciadamente no pudimos alcanzar el sexto, tuvimos una que otra controversia ahí con los pilotos, pero gracias a Dios tuvimos un séptimo lugar, esperamos para la siguiente fecha dar mejor de lo que dimos esta vez. Gracias a todos los patrocinadores, a mi papá, a mi familia que siempre me ha estado apoyando
y pues gracias a todo el público que hizo parte de esto.